El dato de la capacidad dependiente es demasiado importante a tomarlo en cuenta y verificarlo en el manual de nuestros equipos cuando nosotros queremos ya sea hacer un izaje en una pendiente o simplemente por algún motivo dejar estacionada nuestra grúa, nuestro equipo, nuestro vehículo en una pendiente. Debemos saber cuánto debe ser como máximo el ángulo del terreno. Ya, supongamos que es una grúa. Debemos saber cuánto debe ser como máximo el ángulo del terreno para poder dejar con tranquilidad nuestra pendiente ahí estacionada, ¿no? Por ahí tengamos la necesidad de eso. Entonces, hoy vamos a ver un pequeño ejemplo de un manual de la grúa, una grúa Tadano. La grúa Tadano GR 1000XL, ¿ya? Entonces, su manual nos dice que, bueno, en la parte de rendimiento nos dice que la velocidad máxima de recorrido es de 36 kilómetros por hora y nos dice que la capacidad de pendiente, fíjense que nos lo da como tangente del ángulo, el ángulo de inclinación del terreno, es igual a 94. Por ciento y nos indica en parada. ¿Ya? O sea, inmóvil sobre un terreno. Entonces nosotros tenemos que ver a cuánto equivale el 94% en ángulo de inclinación. Fíjense que tenemos el dato de la pendiente en porcentaje. La pendiente es igual a la tangente del ángulo de inclinación, en este caso el terreno. Si está en porcentaje, quiere decir que esto está multiplicado por 100. Y yo para conocer este dato tengo que despejarlo. Entonces, ¿qué hago? Este es el dato del 94%, o sea, la pendiente en porcentaje. El 100 que está multiplicando, acá lo voy a anotar dividiendo. Esto es lo mismo. Y fíjense que la tangente a este lado lo voy a anotar como arco tangente o llamado también tangente a la menos 1 de todo esto. Entonces, resolviendo esto, voy a poder encontrar cuánto es el ángulo de inclinación máximo al cual puedo dejar mi grúa parada sobre una pendiente. Esto lo voy a hacer acá. Tangente a la menos 1 del dato que me indica 94%, que es la pendiente en porcentaje, sobre 100. Y resolviendo esto, me da que el ángulo de inclinación máximo es de 43, bueno, 43,23 lo voy a poner, grados sexagesimales, ¿ya?